nosso norte é o sul. Essa frase foi dita pelo uruguaio Joaquim Torres Garcia, ao falar de uma de suas obras, O Mapa Invertido da América Latina, que inspirou o tema do Unimúsica 2018. Pensando na semelhança da obra com a ponta de um iceberg, que deixa à mostra uma pequena parte de algo que é imenso, a série Tempo no América se propôs a apresentar a beleza e a diversidade presentes na cultura latino-americana, através da sua música. Na quinta apresentação deste ano, o dueto colombiano Lasanhas, formado pelas irmãs Juanita e Valentina, apresenta suas canções, que trazem influência do jazz, da música contemporânea e das diferentes vertentes do que é produzido aqui na América Latina. Confira agora! Ah.
hojas del viento se confundan con el mar. El polvo de ayer no se distinga con la sal. Semillas nuevas parecieran escapar. En la sombra del fuego se perdiera con pasar. Será que las hojas caigan secas, que hoy el sol no se aparezca, que el sonido de su voz no sea igual. Queda un recuerdo que se aferra, sensaciones que se acercan, un silbido que se siente resonar. Nosotras empezamos desde pequeñas a cantar juntas, siempre nos gustó mucho a dos voces, pero después empezamos a estudiar música mientras estudiábamos en el colegio. Decidimos empezar después del colegio a estudiar en la universidad la carrera de música, específicamente canto jazz y músicas populares, y ahí mientras estudiábamos ella compuso una canción, Juanita, y pensamos, hagámosla realidad, montémosla juntas para dar un concierto, y lo hicimos con el pedal de loops, con este aparato de grabación instantánea para grabar y cantar y reproducir en vivo. Nos gustó mucho y ahí fue que dimos nuestro primer concierto en el 2013. Todo el primer disco fue parte de la tesis del proyecto de grado de la universidad. Y ya vamos 5 años haciendo esto mismo de dar conciertos de nuestras canciones y presentándolas en diferentes países. Danza roja de la
Plega tropical, yo sé, se posa sobre la pluma verde tánica, brillante será el azul azúcar, la fría rosa capa de tánica, yo una danza roja de despliega tropical, yo sé, sedosa sola, desaparece y vuelve, bosque naranja, lluviosa, lluvia eléctrico, vuelo circular, fina carga de energía. Yo danza roja, una danza roja de la plega tropical, yo sé, sedosa sola. Pensando, toda la madrugada cruzando, todo tiene su final. Subí la loma, me vi furiosa. Como quien huye del ruido, como y dónde debió haber nacido, como debería ser. Región preciosa de vencer todas, sin mirar siquiera hacia atrás, corriendo, fluyendo. Quien huye del ruido, como y dónde debió haber nacido, como debería ser. Región preciosa de vencer todas, sin mirar siquiera hacia atrás, corriendo.
El estilo musical es difícil de describir, pero se basa principalmente en el hecho de que son dos voces haciendo canciones en español. Hacemos nuestra propia música y la presentamos solo las dos en la tarima y con nuestros timbres parecidos porque somos gemelas, hacemos música con las dos voces y con pequeños instrumentos. Y tienen influencia de música latinoamericana, colombiana y también de otros países, y también un poco de música contemporánea, un poco de jazz, un poco de todo lo que nos gusta está ahí en esas canciones propias. Canción de agradecimiento. Estoy recibiendo, si es que
que son prestados o si son obsequios. Si es que son prestados o si son obsequios. ¿Por qué son tan grandes? ¿Por qué son tan grandes? Y son tan inmensos. Y son tan inmensos. Que no caben donde caben los objetos. Que no caben donde caben los objetos. Los que yo devuelvo. Son muy chicos los objetos que devuelvo. Dedicado o tempo al tiempo. Acostado quedarás. Tiempo ahora veo que lo entiendo, que dependes del pensamiento. Ay, cómo me gusta que me dejes un recreo. Qué bueno. Más no te es más que amor y odio temporal lo que dé. Te quiero. Quiero que seas mi compañero, mi pasar, mi pesar, mi tiempo. No me juzgues, no me mires, no sabrás mi realidad. No me claves la mirada, no me sirve para nada. Dame tiempo, dame espacio, dame paso para andar. Si te acuestas en la vía,
acostado quedarás. No me juzgues, ururú, no me mires, ururú, no sabrás mi ururú realidad. No me claves, ururú, la mirada, ururú, no me sirve, ururú, para nada. Suena cascabel.
Brigada. Esa era una canción, una música de nuestro primer disco. Y ahora vamos con una del segundo disco, que se llama Al aire. Y la canción, como le contábamos ayer a algunos estudiantes, está inspirada en la música del Caribe colombiano, de gaitas y tambores, que se toca con gaitas, una flauta indígena colombiana y tambores tradicionales, que en este caso es la caja que está tocando Valentina y las palmas. Entonces, los invito a aplaudir conmigo al final y la canción se llama No siendo más. Si grito, reclamo y reniego, sigues tú sin modular, sin pedir ni más ni menos, sin esperar, siendo no más. Y si canto y repito más lento, solo esperas al final. Volvemos al comienzo, sin calcular, siendo no más. Si pienso, respiro y confieso, me preguntas la verdad. Respiras en silencio, sin novedad, siendo no más. Y si digo que ya no me quedo, lo meditas sin afán. Caminas sin lamento, sin tropezar, siendo no más. Lo que me impulsa a juzgar es lo de menos, lo demás. Soy nada más. Lo que me impulsa a juzgar es lo de menos, lo demás. Mis palabras sin piedad, un retroceso y nada más. Si grito, reclamo y reniego, sigues tú sin modular, sin pedir ni más ni menos, sin esperar, siendo no más. Lo que me impulsa a buscar es lo de menos, lo demás. Mis palabras sin piedad, un retroceso, nada más.
En el escenario usamos las dos voces. En algunas canciones el pedal de loops, que es el que mencionó Valentina, un instrumento de grabación instantánea con el que grabamos nuestras voces y reproducimos y grabamos encima varias veces. Usamos un pequeño teclado, instrumentos de percusión muy artesanales y con esos elementos hacemos música. Nos gusta especialmente intentar generar un ambiente con cada una de las canciones. Entonces, cada canción tiene un tema diferente y una atmósfera a través del sonido que es contrastante con respecto a las otras canciones. Entonces está construido, a pesar de ser las dos mismas personas a lo largo de una hora de música en vivo, está construido intentando lograr un dinamismo y una variedad entre las canciones que componemos. Sobre Utumachi, Don Tomate. Sabe la naturaleza que se puede.
La electrónica. Tuvimos la oportunidad de conversar un poco de música colombiana en la universidad, además del concierto, y eso para nosotras significa eso, compartir con un público abierto a escuchar nuevas sonoridades y sonoridades de países de América Latina. Nuestra música es un ejemplo de dejar que estén juntas todas las influencias sin importar las fronteras o cuál de cuál país viene cada una de esas influencias. Entonces, es bonito que a través de la música mostremos esa diversidad y casualmente, porque es lo que nos gusta, la música de varios países de Latinoamérica y eso es.
y mostrar también lo que tienen en común, que son muchas cosas, y que en últimas es una sola cosa, que es sonido. Sobre dos hermanas gemelas comparadas con dos dados en el aire, dados al aire. Nunca se sabe qué dirán, ni si en el aire chocarán, o si al final coincidirán, como tijeras que al cortar chocan y juegan al compás, van paralelas por igual, luego van perpendicular, tienen un cuerpo similar de cubos grandes. Y al lanzar, como los dados sumarán nuevos poemas, y al azar, alma con alma bajan, suben de la raíz hasta las nubes, soplan, absorben y discuten, y al mismo punto se confluye. Que al lanzar nunca se sabe qué dirán, ¿qué diremos? Ni si en el aire chocarán, o si al final coincidirán, coincidiremos. Como tijeras que al cortar chocan y juegan al compás, jugaremos. Van paralelas por igual, moveremos. Luego van perpendicular, nuestros cuerpos fuimos similar, juntaremos. Que al lanzar, como los dados sumarán nuevos poemas, y al azar, alma con alma bajan, suben de la raíz hasta las nubes, soplan, absorben y discuten, y al mismo punto se confluye. Quiero preguntar, ¿usted sabe el ensalme de la mordedura de culebra? Sí, lo sé. ¿Para la mordedura de culebra? Sí, lo sé. Sí. Bueno, sí. ¿Y cómo es? El ensalme sí. Dice así, San Pablo, digamos, para coger un camino primero, sí. Uno, dice, sí. San Pablo es tan querido y mi Dios tan poderoso, líbreme las culebras y animales contumiosos. Estas palabras las digo con buena fe, que me las enseñó San Pablo Jesús María José. Ese es para coger sí, un camino. Coger el camino para correr, digamos. Eso para sí. Que no vaya a tocar la culebra por el camino. Eso sí. Dios. Entonces ya para ensalmar la sabana, para ensalmar un animal mordido, de culebra lo que Dios no quiera, uno lo muerde a una persona, una culebra. Entonces dice el ensalme de San Pablo, Santísimo Sacramento, Hijo del Inmenso Eterno, dame tu siglo divino para curar a este enfermo que está mordido de culebra. Como Panamá miro que está amasada con leche en los pechos de María. En la frente cargo una cruz, en los pies una luz. Líbrame, amén, que tú. Y se reza un credo en ti. Un credo. Sí, ese es para cuando, yo voy a hombre, caballo. Con música.
música. Y se pasa la noche, se pasa con música, con música. Se pasa con lúdica, y se pasa la vida, se pasa con lúdica, con lúdica. Que cada día de la vida se reviva con cantar, cantar reviva la vida de cada cual. Que cada cual viva y reviva buenos tiempos al cantar, cantar al tiempo cantos de felicidad, cantar al tiempo cantos de felicidad. San Pablo fue tan querido y mi Dios tan poderoso. Líbreme de las culebras y animales montañosos. Esas palabras las digo y las digo de buena fe, que me las enseñó San Pablo, Jesús, María y José. Que cada día de la vida se reviva con cantar, cantar reviva la vida de cada cual. Que cada cual viva y reviva buenos tiempos al cantar, cantar al tiempo cantos de felicidad. Cantará el tiempo cantos de felicidad. Cantará el tiempo cantos de felicidad. Punto final. ¿Aló? ¿Aló? Pues es que uno piensa solo. ¿Cuándo? Sí, eso digo yo. Sí, supéralo. No, otra vez. No, no le metas mente, flaca. El he podido es lo mismo que lo hubiera. Tanto. Por supuesto que era tu problema. El hubiera no vale en Colombia. He podido, hubiera. Pero no llores, que vas a despertar a los niños. ¿Aló? Pensar que me hubiera querido, pensar que era un problema mío, pensar y de tanto pensar en volver a empezar, se me fue y solita seguí por estarlo pensándolo sin decidir. Siento un vacío muy dentro de mi corazón. Siento que he podido darle todito mi amor. Siento son los pensamientos de poca ilusión. Siento no haberle podido entregar lo que soy. Problema mío, pensar y de tanto pensar en volver a empezar, se me fue y solita seguí por estarlo pensándolo sin decidir. Siento un vacío muy dentro de mi corazón. Siento que he podido darle todito mi amor. Siento son los pensamientos de poca ilusión. Siento no haberle podido entregar lo que soy. Tanto que he podido dar. Sola me pongo a pensar. Voy a subir.
despacito que está dormidita. Dele un besito y vuelva mañana. Tráigale ropa y de la bonita. Quiérale mucho que esa es mi muñeca. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada, de noche la Virgen la bendice, la guarda. Vuélvala a regresar, hágale caso y dele su comida. Llévele al pueblo y si está cansada, tráigala pronto que aquí está su mamá. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada, de noche la Virgen la bendice, la guarda. Gracias, gracias por acompañarnos hoy, por escuchar, por estar presentes. Antes de hacer la última canción, queremos agradecerles por estar acá, agradecer a la universidad por permitirnos traer nuestra música. De verdad que se han portado muy bien, gracias a Ligia y a todos los que nos han atendido, los que nos ayudaron hoy en el escenario, en las luces. Un aplauso para ellos también, gracias. Un aplauso también para César Lizarazo en el sonido, que viajó con nosotras. Gracias. Gracias de nuevo y nos despedimos con La Curva. Para que se muera la curva, hay que estirar la vela por las puntas. Largo, templado y tenso a estallar. Para que pueda el fin empezar a esa curvatura, hay que empezar por lograr agarrar la de púa a púa. Largo, despacio y con fe, templo de a pocos para que no vaya a doler. Para que pueda el fin empezar a esa curvatura, hay que empezar por lograr agarrar la de púa a púa. Largo, despacio y con fe, templo de a pocos para que no vaya a doler.
Muévelo mientras duras, parabólico tu la hiperbólica curva y cuspe. Templo de apodos para que no haya. Muchas gracias, qué emocionante. Gracias. Se puso a llorar, allá detrás. No, a ustedes, a voces. Tutala, 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 conmigo. Deja que pregunte qué sentido tienes al cambiando de cariño, pues que cambias de motivo cuando te cansas de amar. Debería seguirte la corriente como el agua corre inconsciente de la desembocadura, que tan grande es la hondura en la que nos queremos ahogar sin más pensar. No sé cómo es que te tengo que entender si siempre te entregas una y otra vez. No sé cómo quieres que te quiera sin querer, que no habrá piedritas en el medio del camino esperando cuando vamos a caer. No quiero esperar a que destino me diga que tanto me has querido, viéndote con una fruta menos dura y más madura que probaste que te gustó más. Nutala, tutala, tutala, que no es para la ya. Nutala, tutala, tutala, es para la duda. Nutala, tutala, es para la duda. Nutala, tutala, tutala, es para la duda. Nutala, tutala, tutala, es para la ya. Nutala, tutala, tutala, es para la duda. Nutala, tutala, tutala, es para la duda. Nutala, tutala, tutala,